Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandeyara Ñe. Estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por... Ñandeyara Ñe, iniciamos nuestro programa de todos los días, el estudio sistemático que estamos haciendo de la Palabra de Dios. Estamos en el capítulo 44 del libro del Génesis. Aquí vemos, hoy queremos continuar desde el versículo 18, en que vemos la intervención de Judá en favor de Benjamín. Judá, dice, se acercó para decirle: permíteme, Señor, que tu siervo diga una palabra en tu presencia, sin impacientarte conmigo, ya que tú y el faraón son una misma cosa, le había dicho. Tú nos preguntaste si nuestro padre vivía, si teníamos otro hermano, nosotros lo respondimos. Entonces, esto era como Judá intervino, ¿verdad?, en favor de Benjamín, y como al final se encuentra en una situación bastante difícil, porque Jacob, en ese sentido, estaría perdiendo a su segundo hijo. Ya lo había perdido a José y ahora también perdería a su hermano Benjamín. Y ustedes saben que había todo un compromiso. También, aquí vuelvo a repetir, ¿verdad? Si ahora ustedes me quitan también a este hijo y le sucede una desgracia, me harán bajar a la tumba lleno de aflicción. Upeaje Igor y allí Jacob lleva a por un ave cuando ellos le piden y le dicen: no, nosotros le tenemos que llevar porque si no, no podemos ni presentarnos ante José. No podemos ni presentarnos ante el administrador. Por lo tanto, sienten un pesar y sienten una dificultad tremenda para volver a salvar esta situación. A pesar de que ellos se dan cuenta y dicen: bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué manera de proceder? ¿Acaso ustedes ignoraban a un hombre como yo que puede recurrir a la adivinación? Le dice, Judá justamente respondía: ¿qué podemos decirte, Señor? ¿Qué excusa podemos alegar? ¿O cómo vamos a probar nuestra inocencia? En fin, son elementos así bastante bien complicaditos, ¿verdad?, que se nos van presentando. Pero en fin, ahora vamos a pasar un poquitito en este estudio del día de hoy, después de esta intervención de Judá que fuimos dejando en estos días, también al capítulo 45. ¿Qué es lo que el capítulo 45 nos quiere mostrar, verdad, en el día de hoy? Nuestro título es el desenlace de la historia de José. Vaya paupá entonces, ¿verdad? ¿Cómo termina esta historia de José? ¿Cómo tenemos que comprenderlo? Dice: José ya no podía contener su emoción en presencia de la gente que lo asistía y exclamó: hagan salir de aquí toda la gente. Entonces, opéalo y coaese y nayeva. Porque ya José no puede más. José ya prácticamente está en esa imposibilidad, ¿verdad?, de decir: bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer más? Y coapama, nave, estos son mis hermanos. Mirá la dificultad por la que están pasando. Y entonces pide, ¿verdad?, hagan salir. Y así nadie permaneció con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. Ahí está. Nadie estaba, dicen, en ese momento, mientras él se daba a conocer a sus hermanos. Este punto es crucial, ¿verdad?, para nosotros, porque no lo estábamos esperando de esta manera. De cierta manera, él va poniendo a prueba, como que les va buscando, como se dice, buscar la quinta pata al animal. Y no, aquí entonces lo que se está buscando es más bien en este camino, ¿verdad?, de reconocerse o darse a conocer para que sus hermanos también lo puedan reconocer, pero lo van a reconocer de otra manera. Lo van a reconocer a un José que se entrega, a un José bueno, a un José totalmente diferente, a
a un José con esas ganas, ¿verdad?, de hacer las paces. A un José que más bien quiere ofrecer un sentimiento, ese sentimiento de amor, de misericordia, de paz, de perdón, ante lo opuesto, ¿verdad?, que es un sentimiento, ¿verdad?, siempre de venganza, un sentimiento de maldad, un sentimiento de envidia, un sentimiento de persecución, en fin, todo aquello que puede significar, ¿verdad?, el hecho de haberse sentido vendido por sus hermanos. Aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces José, que quiere presentarse pacíficamente y darse a conocer y decirle, soy yo, ¿verdad? Hagan salir, le dice a todos, entonces a toda la gente, a Nicabaveta. Así nadie permaneció con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. Sin embargo, sus sollozos eran tan fuertes que los oyeron los egipcios y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. Ay, ay, ay. Entonces, aquí la emoción. Eso también nosotros encontramos, ¿verdad?, cuando existen los milagros, cuando Jesús sobre todo realiza estos milagros con aquellos que necesitan, ¿se dan cuenta? Con aquellos que están en un pesar inmenso. Bailo y coapeñan de Yara o poco irés, de cuera, como puan llegui, chupe cuera. Y dice que ellos no podían callar esto, no podían dejarlo allí solamente para sí en su interior, no. Eso explota, ¿verdad? Explota en beneficio de los demás, explota en beneficio de todos. Entonces se da a conocer a sus hermanos y esta es la gran alegría, ¿verdad?, donde él se pone a llorar. Porque nadie estaba ahí, él se daba a conocer, upealas a hipotada cuejina. Sin embargo, hizo después estas lágrimas, este llanto o esta alegría inmensa, eran tan fuertes que los oyeron los egipcios y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. Cuando entonces un guajemabe, faraón apisabe, imagina, mira un poco, aquí llegaron los hermanos de José. Aquí también están los hermanos de José. Uy, cuaira. El versículo 3 de este capítulo 45 nos dice, José dijo a sus hermanos, yo soy José, mi padre vive todavía. Pero ellos no pudieron responderle, porque al verlo se habían quedado pasmados. Este es el otro elemento clave para nosotros, ¿verdad? Por una parte, ya habíamos leído en el capítulo anterior, en el capítulo 43, cuando ellos se encontraban, cuando ellos vuelven, ese segundo encuentro con José, justamente José los saludó y les había dicho, el anciano padre de que me hablaron, que ustedes tienen un anciano padre, vive todavía, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y claro, nuestro padre, tu siervo vive todavía, goza de buena salud, le respondieron. Entonces, una pregunta así muy general todavía, porque pero aquí ya sí, aquí después de ese llanto, después de darse a conocer y decirle, ¿saben qué? Yo soy José. Yo soy José, a ese a quien ustedes trataron, o mejor dicho, lo vendieron como esclavo. Y aquí dice que él vuelve a preguntar, y es lo primero y lo esencial. José dijo a sus hermanos, lo primero, yo soy José, y enseguida mi padre vive todavía, mi padre vive todavía. Entonces la preocupación por el papá, la preocupación por la familia. Nosotros tenemos también esto de honra padre y madre, pero no significa simplemente eso, sino que significa justamente mis raíces. Cada uno se siente y siente sus raíces desde su propia familia, vive todavía. Pero ellos no pudieron responderle porque al verlo se habían quedado pasmados. Esta es la otra reacción también, claro. Se quedan pasmados porque ellos ni estaban imaginando. Dentro de su historia, ese José o ese hermano menor que ellos habían presentado ya había muerto. Sin embargo, no era así. Sin embargo, aquí nosotros encontramos y vemos que ellos descubren, ¿verdad?, en la persona de José y dicen, ¡ay, ay, ay! José estaba aún vivo. ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho con él? ¿Viste? Esta pues es la pregunta, en todo caso, una pregunta interior. Es una pregunta que uno se hace a sí mismo de acuerdo a su forma de actuar. Y José volvió a decir a sus hermanos, acérquense
un poco más. Y cuando ellos se acercaron, añadió: sí, yo soy José, el hermano que ustedes, el que vendieron a los egipcios. Entonces, cuando se acercan, ¿verdad?, le dice justamente: sí, yo soy José, el hermano de ustedes, el que vendieron a los egipcios. Ahora, no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. Este es otro elemento aquí indispensable, es que el autor sagrado nos hace reflexionar. Ahora, en este momento, le dice, no se aflijan. En este momento no se aflijan. ¿Por qué? Y porque justamente él les quiere dar esa confianza, ¿verdad? Les quiere mostrar que todas estas cosas pudieron haber pasado y tal cual sucedieron en su vida. Y por lo tanto tenemos que buscar lo más positivo, ¿verdad? Yo soy José, hermano de ustedes. Yo soy José, hermano de ustedes, que está por encima de todos. Y ahora no se aleja, ¿eh?, lo que nosotros hemos ya hecho, ¿verdad? No podemos dejar alejar todo ese proceso, no podemos perder ese proceso que hemos realizado, sino que más bien tenemos que procurar, ¿verdad?, acercar, no alejar, que ese proceso sea de una manera un proceso positivo. Y José volvió a decir a sus hermanos: acérquense un poco más. Y cuando ellos se acercaron, añadió: sí, yo soy José, hermano de ustedes, el que vendieron a los egipcios. Es decir, ahora también José hace reconocer y decir que él era esa persona. No tengan miedo. Yo les digo que soy yo y yo estoy aquí entonces para ustedes. A pesar de que le da el nombre y el apellido ya Yeshua Pesha, ¿verdad? Soy yo, ¿verdad?, el que ustedes vendieron a los egipcios. En el versículo 5 dice ahora: no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. No se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. Este es un paso allí para peñante ya dejar seguro. Da igual la pesa pesa ante la ya yo juajina. Y ante vos digo peñante lo capupe esta vez allí para ñaño y no ñaño entendéis. Y enseguida, ¿verdad? Enseguida nosotros entramos en conflicto. No sabemos qué hacer, ¿verdad? Y bueno, entonces en realidad ha sido Dios el que me envió. Había sido Dios entonces el que me envió. ¿Pero para qué? Y para hacer un camino recto, decíamos nosotros, derecho, sobre renglones torcidos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yara Ñe'e. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yara Ñe'e. Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento. Te caen visitas en cualquier momento. Y no tenés nada
¿Y ahora qué haces para comer? Y no tienes nada. Y empezás a revolver. Abrís a ver en la heladera. Y vos no tenés nada. Mirás la góndola infinita. No te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Sanita son las más ricas y fáciles de hacer. Pasta Sanita, lo mejor en tu mesa todos los días. ¡Mamá, qué rico Anita! La renovación católica carismática de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción Paraguay te invita a un retiro abierto de sanación interior, un antes y un después. Las enseñanzas serán impartidas por su servidor, Milton López, que viajaremos desde Nueva York para compartir temas interesantes como conocer, amar, servir, que somos un espíritu que tiene un alma, que vivimos en un cuerpo, aprender a perdonar aunque no lo sienta, cómo modificar nuestras debilidades temperamentales con el poder del Espíritu Santo. Fecha: sábado 17 y domingo 18 de noviembre, de 7:30 a 4 de la tarde. Lugar: Centro Carismático Padre Vicente Bogado. Dirección: Doctor Caballero, 1354, entre Teniente Vera y Austria, Asunción, Paraguay. Te esperamos en este retiro abierto de sanación interior. ¡No te lo pierdas! Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe. Estamos entonces, como siempre, agradecidos a todos nuestros auspiciantes, a todas las personas que ya han entrado en ayudarnos, ¿verdad?, como padrinos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, para que nuestros programas de Ñandeyara Ñe, en la evangelización de la palabra, llegue a todos. Va a depender mucho de nosotros, ¿verdad?, de nuestros aportes, de nuestras ayudas. Eso es lo que vamos a seguir pidiendo y vamos a seguir entonces insistiendo con todos, ¿verdad? En la medida en que nos sintamos responsables de que la palabra de Dios tiene que llegar a todos. Llegando a todos esa palabra de Dios nos va a ayudar también a que podamos crecer, primero en el conocimiento, pero a Peña de Yeicuana, que no es solamente conocer, sino que también las obras de buena caridad. Las obras de ese escuchar la palabra de Jesús que nos envía y que nos hace ser diferentes. Y por eso tenemos también y vamos a tener las propuestas siguientes de Ñandeyara Ñe, que podamos ayudar a algunos niños, a algunos chicos, escuela, salud, acción social, en fin, todo aquello que sale y surge desde lo más profundo del corazón del hombre. Y esa solamente la puede realizar la palabra de Dios, que da fruto, echa fruto en el corazón del hombre, en cada uno de nuestros corazones y de nuestra vida. Y bueno, seguimos con el capítulo 45, es el desenlace de la historia de José. José por fin, ahí en el versículo 45:3, se había ya presentado: yo soy José. José entonces es el hijo de Jacob, ¿verdad?, que ahora se reconoce a sus hermanos, conoce a su hermano también Benjamín, y en fin, tiene toda una relación preferencial para con ellos, porque él los reconoce enseguida. Ahora por fin sus hermanos lo están reconociendo porque él se da a conocer. Podría ser también una cosa para reflexionar esto, ¿verdad? ¿Cómo es que después de tanto que ya hemos reflexionado aquí sobre el reconocerse un José con sus hermanos, que dialoga una, dos veces, que está platicando, que va a la mesa, que comen, en fin,
es que ellos no pueden aún reconocer a su hermano. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cómo es que no se puede reconocer? Y claro, cuando nosotros tenemos un corazón ciego, cuando nosotros tenemos un corazón cerrado, nunca vamos a reconocer a un Dios que se manifiesta y que se da a conocer a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos encerrados en ese estilo, ¿verdad?, de vida, en ese estilo, ¿verdad?, de egoísmo, en que nosotros no podemos dar ya ya cuay peña de la pizza y contener ya. Entonces, ¿dende y cuay? ¿Dendere y je? Ahí se cuera. ¿Alandere y je? Ahí no se cuera. ¿Dende y gato mayo y va a ver ya po? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Dende y mejina en die cuera? ¿Dendere me enchu de cuera peja cuera y conte vea verdaderamente? ¿Mombo y riente? ¿Cora hay entes y naña de la ya mañana ya esa? Aquí, sin embargo, el hecho de que José es el que está comenzando a entrar, mirando, viendo. Entonces hace, ¿verdad?, que exista de a poco un proceso para este reconocimiento. La dureza del corazón, la dureza de la mente, ¿verdad?, que nosotros tenemos, muchas veces nos dicen y nos hablan de estos elementos, que son elementos muy duros, ¿verdad?, para nosotros. Pero en fin, pero nosotros por lo menos procuramos, queremos, buscamos. Es lo que José justamente nos quiere mostrar aquí, ¿verdad? Y José entonces volvió a decirles a sus hermanos: acérquense un poco más. Y cuando se acercaron, añadió y les dijo: sí, yo soy hermano de ustedes, el que vendieron a los egipcios. Ahora no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. Hasta ahí habíamos quedado, es decir, que José reconoce también y dice: anina peque billete, o sea, no tengan ese aro dentro de ustedes. Y ahora que me encuentran y me reconocen por fin, dicen: ¿qué hicimos? Porque si ellos no le estuvieron reconociendo hasta ahora, quiere decir que todavía también tenían un corazón bastante duro en ese proceso que está haciendo aquí José con sus hermanos. Era como para llevarlos y prepararlos de cierta forma a este reconocimiento, a esta apertura. Pero ellos de nuevo, ¿cómo quedan? Y claro, quedan totalmente pasmados, decía en el versículo 3. Pero aquí en el 4 ya le está diciendo: acérquense un poco más. Y cuando ellos se acercaron, añadió: si yo soy José, el hermano de ustedes, el que vendieron a los egipcios, ahora no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. En realidad ha sido Dios el que me ha enviado aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Qué interesante. Porque ya hace 2 años que hay hambre en esta región. Y en los próximos 5 años tampoco se recogerán cosechas de los cultivos. Por eso Dios hizo que yo los precediera para dejarles un resto en la tierra y salvarles la vida, librándolos de una manera extraordinaria. Qué linda que es esta lectura entonces que está haciendo José sobre su propia vida, sobre la vida de sus hermanos y sobre la vida de la familia. Entonces la oyapoba ecue. Esta situación que nosotros vivimos, es decir, él la está metiendo dentro de lo que nosotros tantas veces hemos hablado y dicho, la historia de su propia salvación. Su propia historia. Dentro de esta historia es la que nosotros tenemos que encontrar a Dios. Y así también en el Nuevo Testamento, dentro de nuestra historia, nuestro camino, tenemos que encontrar a Cristo allí, en la realidad. No simplemente un Cristo, ¿verdad?, etéreo, un Cristo promesa de fe, un Cristo en quien yo simplemente digo que creo, pero después, ¿dónde están tus obras? Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Es muy interesante y muy importante. Y esto tiene muchísimo que ver aquí con este capítulo, ¿verdad?, 45. Porque ya hace 2 años que hay hambre en esta región. Y en los próximos 5 años tampoco se recogerían cosechas de los cultivos. Por eso Dios hizo que yo los precediera para dejarles un resto en la tierra y salvarles la vida. Esto es lo que nos dice entonces, queridos hermanos. A peña importante entonces la yecua mía y ñandea lleva.
Porque Dios es el que actúa entonces. Dios es el que busca, ¿verdad?, dentro de este camino de salvación, respuestas y soluciones a nuestros problemas. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y que mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólico Anónimo, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní, también claro, digo, sí, para sí, que sí. Se entienda. Sí. La gente entiende. Entonces me decía a mí, mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa, que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces claro. Que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñandeyarañe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñandeyarañe. Ñandeyarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 5050 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro. Viaje con Iguazú Travel. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyarañe. Agradecemos a nuestros auspiciantes, agradecemos a todas las personas que ya son padrinos del curso bíblico nuestro a través de las redes, a través de los canales de Ñandeyarañe. Nosotros seguimos con el capítulo 45. Estamos de esta forma maravillosa que nos narra y lee su propia historia José, ¿verdad? Por eso decía José, estamos en el versículo 7, Dios hizo que yo los precediera, dice, para dejarles un resto en la tierra y salvarles la vida, librándolos de una manera extraordinaria. Esto es lo lindo. Cada cosa es entonces historia de salvación, nos está diciendo José. Dios hizo eso para que nosotros pudiéramos salvarnos. Y Dios ha utilizado de quién? Y ha utilizado de José. Ahí entonces es Noyupé, Oyapo, es Serupibe, Oyapo con Amba y por Amía, ¿verdad? Entonces le libra de esa manera extraordinaria de situaciones totalmente adversas. Ha sido Dios. Y no ustedes, el que me envió aquí y me constituyó padre del faraón, señor de todo su palacio, gobernador de Egipto.
Entonces, ha sido Dios y no ustedes. Es importante, miña, de cuándo. Entonces, leer toda nuestra historia de salvación, donde Dios interviene, donde Dios pone su mano, donde Dios quiere que nosotros caminemos de una o de otra manera. Es importante, miña, de la yeicuá, miña, de pa ya es sabe. Va eva peta peña de yara o yerure baña de bella ya por janguaisa. Anira ya puitante upeisa ya y cua une. Peña de yara o yerure baña de bella ya y cua ponana. Ya y que pona janguaisa peta peupea. Por eso dice Dios hizo que yo los precediera para dejarles un resto en la tierra y salvarles la vida. Dejarles un resto en la tierra y salvarles en la vida. Hoy cote me jive. Añe cote me entero vete a yo. Peñan de yara mantelo me añan de pe ñego te me va lleva pe ñan de ya lleve esa cuajina para preservar, para continuar, para seguir dando vida. Upe añan de ya apoyo a veía de yara coino peñan de yara putumo acepta hoy la lleva po lleva. Y después dice que justamente es para librarlos de una manera extraordinaria. En el versículo 8, ha sido Dios y no ustedes, dice el que me envió y me construyó, padre del faraón, señor de todo su palacio y gobernador de Egipto. Entonces, aquí José ya no queda simplemente, ¿verdad?, en decir que es un esclavo porque él fue vendido, sino que es alguien recuperado, alguien que estaba en el piso, en la lona, en el lodo. Desde ahí Dios lo saca. Lo llama a través incluso de cosas paganas, digamos, porque lo llama a través del mismo faraón. Pero ahí después él va desarrollando y va mostrando lo que es un hebreo, lo que es un seguidor, ¿verdad?, de Yahvé en este caso, cómo el Señor le va donando su propia vida. Señor de todo su palacio y gobernador de Egipto, vuelvan cuanto antes a la casa de mi padre y díganle, padre, vuelvan, ¿verdad?, y díganle, habla tu hijo José, Dios me ha constituido señor de todo Egipto, ven ahora mismo a reunirte conmigo, Jaquepe, tú vivirás en la región de Goshen y estarás cerca de mí junto con tus hijos y tus nietos, tus ovejas y tus vacas, y con todo lo que te pertenece. Yo proveeré de tu subsistencia, porque el hambre durará todavía 5 años. De esa manera, ni tú ni tu familia, ni nada de lo que te pertenece pasarán necesidad. Ustedes, sin embargo, de que soy yo mismo el que les dice esto, informen a mi padre del alto cargo que ocupo en Egipto y de todo lo que han visto y tráiganlo aquí lo antes posible. Luego estrechó entre sus brazos a su hermano Benjamín y se puso a llorar. También Benjamín lloró abrazado a él. Después besó a todos sus hermanos y lloró mientras los abrazaba. Solo entonces sus hermanos atinaron a hablar con él. Entonces, a ver, José, ya vamos en Dabaitema, ¿verdad?, ante este descubrirse. Había ya mucha necesidad desde un principio, ¿verdad?, así como José se va presentando y cuase. Oye, preocupa, él se preocupa, ¿verdad?, de su padre, cómo está, en qué situación. Ya hace 2 años que hay hambre en esta región. Y en los próximos 5 años tampoco se recogerán nada de los cultivos. Esta es una preocupación. O sea, que vamos a seguir con el sufrimiento, ¿verdad? Vamos a seguir entonces con las cosas muy sencillas y muy difíciles también para continuar la vida. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Están diciendo. Después, el leer la propia historia. José, a ver, entonces, ya o mañana, para ella, para ñandeña, entender a coñande yara, o me eva de coñandebe, ha sido Dios y no ustedes. Dios y no ustedes. Su propia historia la entiende desde Dios, el que me envió aquí y me constituyó padre del faraón. Me constituyó padre del faraón, imagínense, nada más y nada menos que eso, señor de todo su palacio y gobernador en Egipto.
vuelvan cuanto antes a la casa de mi padre y díganle, así habla tu siervo. Dios me ha constituido señor de todo Egipto. Ven ahora mismo a reunirte conmigo. Tú vivirás en la región de Goshen y estarás aquí cerca a mí, junto con tus hijos, tus nietos. Es decir, aquí ya le abre una esperanza y una grandeza, ¿verdad? Posibilidad para que ellos puedan subsistir, para que ellos puedan afrontar la vida. Otro elemento que les da José, yo proveeré a tu subsistencia, porque el hambre durará todavía 5 años. De esa manera, ni tu familia, ni nadie de lo que te pertenece pasarán necesidad. Ninguno de los que pertenecen pasarán necesidad. Y ustedes, dice, son testigos, como lo es también mi hermano Benjamín. Entonces, este es el compromiso, ¿verdad?, de parte de José. Nada de lo que yo aquí les pongo, les ofrezco, nada les faltará. Ustedes no van a pasar ninguna necesidad. Informen, por lo tanto, a mi padre del alto cargo que ocupo en Egipto y de todo lo que han visto ustedes. Y tráiganlo aquí lo antes posible. Aquí vean. Luego estrechó entre sus brazos a su hermano Benjamín y se puso a llorar. Es entonces también esa sensibilidad inmensa, ¿verdad?, de parte de José, que descubre a su hermano y a sus hermanos y se da a conocer. Y volvemos con más de Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y que mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní, también claro, digo, sí, para sí, que sí. Se entienda. Sí. La gente entiende. Entonces me decía a mí, mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque claro. Nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces claro. Que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 505036. Visitaremos Salta Capital,
y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañe'e te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María. Jejuí Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller Bíblico Litúrgico de Adviento. En el 2019, a Panamá. En enero de 2019 se celebra en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud. El país entero se está volcando con este evento en el que participarán al menos 300.000 jóvenes de todo el mundo. También están ayudando 35 presos de los penales La Joya y La Nueva Joya. Ellos se han encargado de construir 250 confesionarios donde los jóvenes pedirán perdón. La subdirectora del sistema penitenciario ha agradecido la idea porque este proyecto ayuda a los prisioneros a sentirse parte de la JMJ y de la sociedad. Además, con él aprenden nuevas técnicas de trabajo. Están haciendo su mayor y mejor esfuerzo para que este trabajo que están haciendo sea valorado, sea dignificado y sea reconocido como lo que hicieron con sus propias manos y con el amor a este evento. Los presos ven este proyecto como una oportunidad de aprender un oficio para cuando salgan de la cárcel. También han aprendido a trabajar en equipo y a colaborar. Lo curioso es que aunque no todos son católicos, sí se sienten parte de la JMJ. Me siento un poquito bien por este megaproyecto que ha venido y que ha tenido la oportunidad de aprender algo de aquí para no salir lo mismo, porque aquí donde uno se cambia, uno se forma para presentar el resto de nuestra vida que nos queda allá afuera. No solo son confesionarios, sino que vamos a estar a la vista del mundo. Sabemos de que en el 2019 seremos nosotros el centro mundial de la jornada y nos sentimos bien al saber de que jóvenes de todo el mundo vendrán, utilizarán lo que nosotros hemos confeccionado con tanto aprecio y esfuerzo. Están preparando dos modelos de confesionarios. La diseñadora de interiores que los ha ideado se ha inspirado en las líneas curvas del logo de la JMJ y en sus colores. Los confesionarios estarán en una zona llamada Parque del Perdón. Y aunque los presos no podrán ver sus obras expuestas, se sienten contentos de que ayuden a muchas personas a comenzar de nuevo. El Papa se reunió en el Vaticano con los miembros de la Academia Pontificia de las Ciencias reunidos en Roma para su asamblea plenaria. Su anterior presidente, el profesor Werner Arber, saludó a Francisco y fue el encargado de comenzar el encuentro. The Academy is increasingly concerned about the relationship between science and society. Mencionó los temas que trata la Academia, como el cambio climático, la energía, la robótica, la protección del medio ambiente y la biodiversidad. En su intervención, el Papa Francisco reconoció el trabajo de estos científicos y advirtió de que es necesario favorecer para todas las personas un desarrollo integral y sostenible. I possibili frutti di questa missione di servizio sono innumerevoli. In questa sede vorrei fare qualche breve accenno. Anzitutto c'è l'immensa crisi dei cambiamenti climatici in atto e la minaccia nucleare. Il superamento della fame e della sete, dell'elevata mortalità e della povertà, specialmente tra gli 800 milioni di bisognosi ed esclusi dalla terra, non verrà raggiunto senza un cambiamento negli stili di vita.
El Papa habló de propuestas concretas contenidas en la encíclica Laudato Si para lograr estos objetivos. Al mismo tiempo, hizo una contundente denuncia. Mancan voluntad y determinación política para arrestar la corsa de los armamentos y poner fin a las guerras, para pasar con urgencia a la energía renovable, a los programas volti a asegurar el agua, el cibo y la salud para todos, a investir para el bien común los enormes capitales que restan inactivos en los paraísos fiscales. Por último, pidió a los científicos que trabajen por el bien común, especialmente en favor de los pobres y del respeto por el medio ambiente. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní, también claro, digo, sí, para sí, que sí. Se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía a mí, mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines, de repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. La renovación católica carismática de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción Paraguay te invita a un retiro abierto de sanación interior. Un antes y un después. Las enseñanzas serán impartidas por su servidor, Milton López, que viajaremos desde Nueva York para compartir temas interesantes como conocer, amar, servir. Que somos un espíritu que tiene un alma, que vivimos en un cuerpo. Aprender a perdonar, aunque no lo sienta. Cómo modificar nuestras debilidades temperamentales con el poder del Espíritu Santo. Fecha, sábado 17 y domingo 18 de noviembre, de 7:30 a 4 de la tarde. Lugar, Centro Carismático Padre Vicente Bogado. Dirección, Doctor Caballero, 1354, entre Teniente Vera y Austria, Asunción, Paraguay. Te esperamos en este retiro abierto de sanación interior. No te lo pierdas. Ñande Yarañe'e te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María. Jejuí Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller Bíblico Litúrgico de Adviento. Ñande Yarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 505036. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo.
Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981-505036 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Volvemos a nuestro curso bíblico de todos los días, en este sentido sistemático también que presentamos la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor en la palabra de todos los días? Estamos leyendo y estamos estudiando Génesis capítulo 45, desde el versículo, en este momento en que nos encontramos, 16. Dice, cuando en el palacio del faraón se difundió la noticia que habían llegado los hermanos de José, el faraón y sus siervos vieron esto con buenos ojos. Bueno, aquí entonces ya nos presenta, ¿verdad?, la situación en que se encuentran. Dicen que el faraón y todo el pueblo lo ven con buenos ojos. Vamos a recibirlo, es decir, entonces, es interesante, son los hermanos de José, es la familia de José. El faraón dijo a José, ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vayan enseguida a la tierra de Canaán para traer aquí a su padre y a sus familias. Entonces, pide llama a como que les ordena y le dice, bueno, vayan ustedes y tráiganle a su padre, ¿verdad? A Jacob. Sino que la faraón vayan con sus animales, pues hay que también que a Canaán, vayan y tráiganle, cárguenle, ¿verdad? A su padre, a sus animales, vengan a la tierra de Canaán para traer aquí a su padre y a sus familias. O sea, les da la posibilidad, la tierra allí al sur en Egipto. Yo les daré lo mejor de Egipto, Yahvé en este caso, ¿viste? Pero como es la autoridad, porque es el mismo faraón el que está hablando de esto, el que les está ofreciendo. Les daré entonces yo mismo lo mejor de Egipto. Y ustedes vivirán en la fertilidad del suelo. En el versículo 19 nos dice además, ordénales que lleven de Egipto algunos carros para sus niños y sus mujeres para trasladar a su padre. Es decir, hay una generosidad y hay una apertura total de parte del faraón. Entonces, bueno, ¿viste? Para traer a los niños y a las mujeres. Entonces les da esta posibilidad. Ordénales que lleven de Egipto algunos carros para sus niños y sus mujeres y para trasladar a su padre. Diles que no se preocupen por las cosas que dejan. Todas las cosas que dejan. Ni que te preocupes, güey. Porque lo mejor de todo el territorio de Egipto será para ustedes. Lo mejor de todo el territorio de Egipto será para ustedes. Bueno, qué lindo entonces esto que se nos está presentando aquí, ¿verdad, queridos hermanos? Se nos está
abriendo y nos está enseñando eso. Cuando actúa la mano de Dios, cuando está la mano de Dios, se dan cuenta, hasta en las personas que no son directamente parientes, ¿verdad? De José se entiende, pero con Ana, entonces, vamos a hacer la pelota, con Ana, imagina, pe faraón, pobejina. A él hoy, cuando es lluvia, a él es lluvia, tapejó, a peguerupa y te lluvia, todo igual. Pero no es simplemente eso, todo era javes y que lleven los carros, etcétera, etcétera, para que esos niños, los más pequeños, las mujeres y sus pertenencias puedan venir. Diga, tú, ahí se acuerda la oigina, la oguatajabe y guaya lleva. No van a poder traer todas sus pertenencias. Así lo hicieron los hijos de Israel, de acuerdo con la orden del faraón. José les dio unos carros y les entregó provisiones para el camino. Además, dio a cada uno de ellos un vestido nuevo. Y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y varios vestidos nuevos. También envió a su padre 10 asnos cargados con los mejores productos de Egipto y 10 asnas cargadas de cereales, de pan y de víveres para el viaje. Y cuando despidió a sus hermanos antes que partieran, les recomendó, vayan tranquilos. Pero se dan cuenta entonces aquí, generosos y generosos formales, me invité hoy, imagínense lo que le está mandando a su propio papá, ¿verdad? Les manda provisiones, carros, además a cada uno un vestido nuevo, y a Benjamín, sin embargo, le da también plata y vestidos nuevos. Bueno, todas estas exageraciones, digamos, de bondad, estas exageraciones, ¿verdad?, de regalo, nos está diciendo que como hermanos, a pesar de las diferencias, ya yo hago mi niña, yo cana y mi hija, me peñan de rogapú, me peñan de familia, no entendéis. Sin embargo, tenemos que mirar mucho más allá. Diga tú y la ya pitante en los elementos, ¿verdad?, que crucifiquen al hermano. No podemos quedar simplemente en aquellos elementos que matan a la persona. Nosotros, si estamos en una familia, tenemos que buscar, ¿verdad?, esa solución. Y esa solución que va mucho más allá entonces de cosas externas. Lo que tiene que profundizar dentro del amor y dentro del formar familia siempre va a ser ese orden espiritual profundo, ese orden, ¿verdad?, que sale desde adentro y se entrega, ¿verdad?, hacia los demás. Por eso aquí le está diciendo 300 monedas de plata y varios vestidos. También envió a su padre 10 asnos cargados con los mejores productos de Egipto y 10 asnas cargadas, se dan cuenta, de cereales, de pan y de víveres para el viaje. Cuando despidió a sus hermanos, antes que partieran, les recomendó, vayan tranquilos. Está peor tranquilo. Ani pe ye pu apide. Porque ave, ya pe yuhuma, shere shama, ye cual kama veem. Ana ave faraón o ye. Pendere noy o ni mongeta penden die. Ay, ipeme pe yugato. Porque esta es la generosidad, ¿verdad? La generosidad de Dios, como se ofrece. Ellos salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, donde se encontraba su padre Jacob. Cuando le anunciaron que José estaba vivo y era el gobernador de todo Egipto, su corazón desfalleció porque no les podía creer. Y le repitieron todo lo que había dicho José, y al ver los carros que le había enviado para transportarlo, su espíritu revivió. Israel exclamó ya en suficiente, mi hijo José vive, iré y lo veré antes de morir. Esta es una historia entonces muy hermosa, es un desenlace muy interesante. Como termina aquí en ese reconocimiento, José, que ahora le envía todo lo mejor también a su papá, a la itúa con ella, a la cuenta, iré lo antes posible. Iré junto a él y lo veré antes de morir. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Este programa fue presentado por...